¿Quién eres tú? ¿Dónde está Harry? Yo lo encontraré. No, por favor. ¿Qué desea? Ya le he dicho que busco a Harry. Me debe dinero. No, no está aquí. ¡Váyase! ¡No, hasta que me pague! Del terror. Visita del más allá.
¿Penny? ¡Penny! ¿Qué ha ocurrido? Cálmate. ¿Qué ha pasado, Penny? Vamos, dímelo. ¿Qué ha ocurrido? Harry, creo que lo he matado. ¿Qué has matado? ¿Qué has matado a quién? Un hombre que entró por la puerta. No sé quién era. ¿Te ha hecho daño? Intentó violarme. Quiso violarme. Quiso violarme. Penny, escúchame. Tienes que decirme lo que ha pasado. Dios mío. ¡Harry! ¡Quédate ahí quieta! ¡Harry! ¡Vuelve aquí! ¡Tenemos que encontrarle! ¡No! ¡No me dejes sola! ¡No! ¡Por favor! Con lo que ha sangrado, no puede haber ido muy lejos. Penny, por favor, tienes que venir. Has matado a Charles Willoughby. ¿Quién era? Oh, un conocido mío. Tuve negocios con él. Ten, te hará bien. Mis píldoras. Quiero mis píldoras. Ya sabes lo que dijo el médico. Sí, pero ahora las necesito. Muy bien, muy bien. Una. Por el amor de Dios, Harry, necesito más de una. Escucha, Penny. No te hundas. Demuestra ahora que puedes dominarte. Sí. ¿Eh? Sí. Yo te ayudaré. Así me gusta. Harry, ¿qué vamos a hacer? Tú te vas a vestir. Y después limpia bien la casa. ¿Y qué hacemos con...? Yo me encargo. Y mientras lo hago, quema todas las ropas de la cama y tu camisón.
Luego friega las manchas de sangre que hay en la casa. Todas las manchas. Pero... Y jamás. Jamás vino aquí nadie. Jamás has visto a Charles Willoughby. Nunca. Pero no podríamos alegar que fue en defensa propia. Intentó violarme. Penny, en este país un civil no puede tener armas y previamente no tiene una licencia. Pero tú me la dejaste, Harry. Es tu escopeta. Exacto. Por favor, Harry, llama a la policía. Por favor. Escucha, me implicarían por dejarte el arma y a ti te recluirían otra vez. No, no podrían. Claro que podrían. Te encerrarían otra vez, en el mismo lugar o en algún sitio peor. En Broadmoor, por ejemplo. ¿Broadmoor? Un hospital para dementes criminales. No, no. Entonces, sé buena y haz exactamente lo que yo te diga. ¿Querrás? ¿Qué has estado haciendo? He hundido su coche en el lago. Nadie podrá encontrarlo. Oh, Harry, estoy tan asustada. Cálmate. Mientras no perdamos la cabeza, no pasará nada. ¿Estás seguro? No resistiría que me encerraran otra vez. Estás perfectamente. Estás curada. Y yo me encargaré de que continúes así, ¿eh? Sí, porque si mis padres se enterasen, otra vez me llevarían a los Estados Unidos. Shh, nadie va a saber nada. Me tienes a mí para cuidarte.
Pero no me tendrás si no me quito pronto estas ropas mojadas de encima. Harry, ¿quién era ese hombre? Te lo he dicho. Alguien con quien hice negocios. ¿En qué trabajaba? Solo es por saber qué relación tenía. Era un jugador. Un taur. Lo conocí cuando trabajaba como croupier en el casino. ¿Y tuvo algo que ver con tu despido? No. No, claro que no. Dijo que le debías dinero. Eso es cierto. De una apuesta, ¿sabes? Pero eso nadie lo conoce. ¿Una copa? No, he tomado una pastilla. Ah, sí, Penny, tenemos que acercarnos a la ciudad. ¿Ahora? Harry, no puedo. Tienes que ir a ver al director del banco, ¿lo has olvidado? ¿Al banco? Hoy no podría hablar con el director. Harry, hoy no puedo ver a nadie. Pues debes ir. No suponía que te importase tanto mi dinero. ¡Al infierno tu dinero! No puede importarme menos. No puedes faltar a una cita concertada de antemano. Tenemos que actuar como si hoy fuese un día normal. Exactamente igual. Penny, yo mismo lo enterré. También dijiste que hundiste su coche en el lago y está ahí fuera. Míralo. ¿Qué dices? Míralo. ¡Oiga! ¡Hola! Espere un momento. ¡Penny! ¡Penny, ¿a dónde vas? ¿Qué te propones, querida? Vas a estropearlo todo. Lo saben. Si lo supieran, querida, no se habrían limitado a mandar a un solo agente de pueblo. Actúa con normalidad. ¿Eh? Hola, oficial. Discúlpela. Buenos días, señor. ¿El señor Wells? Sí. ¿Harry Wells? Sí, soy yo. ¿Y la señora? Penny. Penny. Penny Van Bruton. ¿De los Estados Unidos? De Connecticut. ¿Desea usted alguna cosa? En realidad, con quien quiero hablar es con usted, señor Wells. Oh, ¿no prefiere usted que entremos en casa? Por favor, siéntese. ¿Qué? ¿Una copa? No, no, gracias. ¿Penny? Bien, oficial. ¿De qué quería hablar conmigo? De un hombre llamado Willoughby. Charles Willoughby. ¿Charlie? ¿En qué lío se ha metido ahora? Esperaba que me lo dijera usted. ¿Conoce al señor Willoughby? Sí, lo conozco. ¿Es amigo suyo? Lo conozco. ¿Cuándo vio al señor Willoughby por última vez? Pues hace una semana o así.
Creo que fue el sábado por la mañana. ¿Y dónde le vio? En el bar de Shasha, en Covent Garden. Estaba tomando una copa con unos amigos y entró él. Muy bien. Oiga, ¿es cierto que discutió con él en esa ocasión? ¿Qué es esto? Es que piensan que ha hecho algo. Si no le importa, señora. Penny. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Seguro? Perfectamente. La señorita no ha estado bien y aún está convaleciente. Oh, lo siento, no habrá sido nada serio. Oh, no, ya está bien. Pero necesita tranquilidad, por eso hemos venido a vivir a esta casa. ¿Desde el sábado pasado no ha vuelto a ver al señor Willoughby ninguna vez? No, debería haberle visto. Hace dos noches le oyeron comentar que venía aquí a ajustar unas cuentas. Esas son cosas típicas de Charlie. ¿Entonces no vino? No, bueno, no que yo sepa. Hace dos noches tuve que dormir fuera. La señorita Van Brutton estuvo aquí sola. ¿Puedo preguntarle dónde estuvo usted? No. ¿Cómo ha dicho? Puede preguntármelo, pero no tengo por qué contestarle. Esperemos que no sea necesario, señor. ¿Le importaría ser un poco más claro? No se ha vuelto a ver al señor Willoughby desde que salió de Londres hace dos noches diciendo que se dirigía aquí para ajustar unas cuentas con usted. Penny, ¿tú viste a alguien por aquí? No, yo no vi a nadie. Hasta que tú llegaste por la mañana, yo no vi a nadie. Ni a un alma. Siento no haber podido ayudarle. Al contrario, me han ayudado mucho. ¿Qué quiere decir? Por eliminación. ¿Cómo? En cualquier investigación hay que ir eliminando posibilidades. Como dijo Sherlock Holmes, cuando se ha eliminado lo imposible, lo que queda, por muy improbable que parezca, es la verdad. Tal como lo dice, impresiona. Debería haber sido actor. Gracias, señor. Eso opina el inspector. Ah, a propósito, señorita Van Brutton. Sí. No piensa ir a América de momento, ¿verdad? No. No pensaba. Ya. Si piensan ir a algún sitio, cualquiera de los dos, comuníquemelo, por favor. ¿Harry? No vamos a ir a ninguna parte. Ya le he dicho que la señorita necesita tranquilidad. Lo saben. La policía lo sabe. No saben absolutamente nada. Debes procurar que no te entre el pánico. Yo no quiero volver a aquel sitio. No quiero. Nadie te va a volver a ingresar, Penny. Solo tienes que hacer lo que te diga yo. En este asunto, por mucho dinero que tengas, no puedes comprar la solución. ¿Qué vamos a hacer? Comportarnos como si no hubiese pasado nada. No podemos asustarnos. No podemos asustarnos. No podemos asustarnos. No podemos asustarnos. Esta noche vamos a ir a la fiesta de Margaret Tavori. ¡No, yo no podría! ¡Iremos! Y puede que hasta lo pases bien. ¿Dónde está el vino? ¿Dónde están los camareros? Oh, contrato camareros y se esconden en la cocina para beberse el vino tranquilamente allí. Oh, ¿qué te pasa, querida? Pareces muy triste. Estoy acostumbrada a que en mis fiestas todo el mundo sea feliz. ¿Dónde está tu copa? ¿No tienes una copa? Ha ido Harry a traerme una. ¿Harry? ¿Has venido con Harry? Oh, ahora me explico por qué estás tan triste. ¿De qué te ríes, vieja gallina? De ti. No hay nada que cause tanta risa. Ay, me llama gallina solo porque él es un astuto zorro. Es cierto. Estoy segura de que ha vendido su alma al diablo. ¿No quieres creerme? ¿Cómo de otra forma un chico tan soso y tan feo puede salir con una chica tan guapa, eh? Margaret, amor mío, si de verdad crees eso, podría decidir empujarte ahora mismo. ¡Oh, imposible! Soy de una especie protegida. ¿No lo sabías? ¿Qué llevas ahí, vino? Oh, pues dale una copa a esta encantadora chica y otra a Margaret. ¿Y para mí? ¿Cómo que para ti? Tú ve a buscarte otra, anda. Vamos, vete. ¿Estás preocupada por algo? No. Escucha. No consigues nada mintiéndome. Lo intuyo. Yo siento las cosas. A veces desearía no tener este poder, pero lo tengo. Sé que algo grave te preocupa. ¿Es por él? No. No. Oh, veo tanta preocupación, tanta desdicha dentro de ti. Anda, ven a sentarte con Margaret. Vas a contarme todo lo que te ocurre. Thank you.
La siguiente carta me dirá todo sobre ti misma y tus circunstancias en este momento. La Maison Dudé, la torre destruida por el rayo. Y calamidades, desgracias, adversidad, lo veo. No me diga más. No, debes continuar. Debemos terminar la lectura. La siguiente carta se relaciona con la gente que está a tu alrededor. Personas que pueden tener influencia sobre ti. Juno, la suma sacerdotisa. Sabiduría y comprensión. La próxima carta son las emociones interiores, tus esperanzas y tus temores. Oh, sabía que tenía razón. ¿Qué? Siempre lo he sabido. La muerte. Destrucción y muerte. ¿Qué demonios haces? ¿Intentas que se muera de miedo? Vamos, Penny, ya basta. ¡Espera! ¿Aún no has escuchado el resultado final? Ni queremos escucharlo, gracias. Es igual. Yo ya lo he visto. He dicho que ya es suficiente. No te olvides de Juno, la suma sacerdotisa. ¿Te encuentras bien? Sí, muy bien. Quiero otra copa. No vayas a embalarte. No pasa nada. No he tomado píldoras desde esta mañana. Como quieras. Aquí hay un camarero. ¡Ah! ¡Harry! ¡Es él! ¡Harry! ¡Harry! ¿Qué te ocurre? ¡Le he visto! ¡Harry! ¡Vaya a casa! ¡Era él! ¡Cálmate! Era él, te lo ¡cálmate! He dicho. ¡Harry! ¡Cálmate, ¡Harry! ¡Era él! ¡Mira! Buenos días. ¿Qué has estado haciendo? Se me ocurrió salir a cazar unos pichones. No he tenido suerte. ¿Qué tal, nena? Harry, no me estoy volviendo loca, ¿verdad? No, querida, ¿qué cosas dices? Pero le veo. Le vi en el dormitorio, le vi en la fiesta. Está vivo. Debe haber salido de la tumba de alguna manera. Penny, eso es imposible. Tú sabes que lo enterré. Harry, estoy asustada. No quiero que me persiga toda mi vida. Yo no creo en esa tontería de los fantasmas. Juno. ¿Cómo? La suma sacerdotisa. No sé de qué hablas. Juno significa sabiduría y comprensión. Margaret sabrá qué puedo hacer. ¿Margaret? ¿Te refieres a Margaret Tabori? Harry, llévame a su casa. Por favor, llévame. ¡Hola! ¡Cuánto me alegra que hayas decidido venir! No mires, no hay nadie más. Siento lo que pasó anoche. Ya te vi preocupada. ¿No te lo dije? Ven, siéntate. Harry, hay algo de café en la cocina. Anda, ve y haznos 3 tazas. Ve, anda. Penny. Me encuentro bien.
Bueno. Dime, ¿cuál es el problema? Me están persiguiendo. ¿Alguien conocido? Sí, en cierta forma. Alguien que murió en accidente. ¿Violentamente? Sí. Entiendo. ¿Necesitas ayuda? La necesito. ¿Lo ves en presencia física? ¿Lo has visto? Sí, durante la fiesta de anoche. También en nuestra casa. Es horrible. ¿Es que murió en esa casa? ¿Te apetece una copa? No, no. Tomo unas píldoras que no puedo mezclar con alcohol. ¿Podrías deshacerme de él? Puede ser, o quizá no. Tendríamos que hacer una sesión antes de poder contestar. Haz lo que sea, no me importa. ¿Aquí? Si quieres. Ahora. Puedes ahora. Tranquila, niña. Debo prepararme para hacer una prueba semejante. Debo aclarar mi mente, concentrar mis fuerzas. ¿Cuándo? Vuelve mañana. Veremos qué puedo hacer. Es imposible aparcar en esta condenada ciudad. Señales de prohibición por todas partes. No importa. Me viene muy bien andar un poco. ¿Sabes lo que pienso? Que todas esas cosas del espiritismo no son más que tonterías. No me importa. Si puedo deshacerme de Charlie, no me importa. De verdad que estás loca. No digas eso, no lo digas nunca, ¿me oyes? Perdona, perdona, no he querido... Harry, lo siento. No discutamos. Está bien. Lo que quiero es que seas feliz. ¿A dónde vas? A la tintorería, por mis pantalones. Espérame por aquí. Tardaré muy poco. Hemos llegado. No me crees, ¿verdad? ¿Y crees que son ilusiones? Harry, te digo que no está muerto. De una vez por todas que está muerto. ¡Mira! Penny, siéntate aquí. ¿Harry? No quiero saber nada de esto. Vete a esa otra habitación y no te muevas de allí, ¿entiendes? Nada de interrupciones, nada de interferencias. Escucha, Margaret. Harry, por favor. Como quieras.
¿Cómo se llama? ¿Su nombre? Charlie. Charles Willoughby. Concéntrate. Concéntrate conmigo. Charles Willoughby. Charles Willoughby. Dinos si estás ahí. ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. Dinos qué quieres de esta mujer. Venganza. Quiero venganza. Sí, tengo que vengarme. Charles Willoughby. Yo te conmino a que la dejes en paz. Vete a descansar. ¿Me oyes? Penny. ¿Se te pasa? Gracias, ya estoy bien. Tranquilízate. ¿Así estás mejor? Está en peligro, Harry. ¿Qué bobadas decís? Penny se halla en gran peligro. Ese espíritu es malvado. Dañino. Déjalo ya, Margaret. No puedo. Margaret, tienes que ayudarme. No soy lo bastante fuerte. ¿Quién entonces? Debe ser alguien que tenga muchos poderes, grandes poderes. No conoces tú a nadie. Verás, solo un médium que conozco tiene suficiente poder. Estuvo aquí el año pasado intentando crear un centro en Inglaterra. ¿Quién es? El Swami Gupta Krishna. Un indio, es el mejor médium del mundo. Una pena que no consiguiera dinero para fundar un centro en Inglaterra. Puedes llamarlo. Lo intentaré, pero lo último que supe de él es que estaba en Asia. Por favor, Margaret, haz lo que puedas por encontrarlo. Le pagaré, no importa lo que cueste. Pero, niña... ¿Qué demonios me importa ahora el dinero? Se trata de mi salud. De acuerdo, nena. Cálmate. Margaret. Haré cuanto esté en mis manos. ¿Diga? Sí, Harry Wells. Ah, hola, Margaret. Ya ha localizado al Swami. Estupendo, ¿cuándo viene? ¿Cómo? Espera, Margaret.
Está en la India y no quiere venir. Pero tiene... ¿Cuánto dinero quiere? No debe ser cuestión de eso, Penny. Espera, Margaret. Dile que le pagaré lo que me pida. Que incluso le puedo dar lo que necesita para abrir ese centro. Margaret, ¿cuánto le haría falta para abrir su centro aquí? Nada menos que 150.000 libras. Dile que sí. ¿Qué? Que estoy de acuerdo. Le daré las 150.000 libras que necesita si coge el primer avión que haya de la India a Heathrow. El Swami Grupta Krishna, un indio. El Swami Grupta Krishna, un indio. Estoy comprobando... ¿El qué? Que no puedan esconder un aparato trucado. Harry, no voy a poder soportar todo esto. Ya es demasiado tarde. No, tengo mucho miedo, en serio. Vamos, vamos. Harry, necesito una píldora. Tengo que tomarla. Solo una. Ten cuidado. Penny, date prisa. Penny. Excelente. Este aposento nos servirá. Usted siéntese ahí. Usted, señorita Margaret, aquí. Usted siéntese donde quiera, dentro de este cuarto. Puede poner música, por favor. Harry, las luces. Por favor, concéntrese solamente en mí, señorita Van Brutton. Limpie su mente por completo de cualquier otra cosa. ¿Quién es el que le perturba?
Tengo que decir su nombre. Sí, para que mi voz pueda llegar hasta su tumba. Su nombre es Charles Willoughby. ¿Cuándo se despidió de este mundo? Hace unas 2 semanas. Exactamente. 11 días. ¿Cómo murió? ¿No lo sabe usted? Yo... ¿Murió por causas naturales? No, le mataron. ¿Le mató usted? Sí. Muy bien. Ahora haga cuanto yo le diga. Concéntrese solo en mí. Que aparezcas ante nosotros. Charles Willoughby, óyeme. Te emplazo a que aparezcas ante mí. ¿Quién me llama? Yo te llamo Swami Gupta Krishna. Queremos que abandones este lugar. Yo me vengaré. ¡No! 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 Descansaré hasta vengarme. ¡No! ¡No! Yo me vengaré. ¡Penny! ¡Penny! No pasa nada, querida. Déjame entrar. ¡Penny, ábreme! Se fueron. ¿Dónde está el dinero? ¡150.000 libras son 150.000 libras! Era una tonta. Si no hubiéramos sido nosotros, habrían sido otros. Lo que siento es que se haya pegado un tiro. Con 37.500 libras en tu haber, no creo que lo sientas demasiado. De todas formas, casi lo echas a perder. ¿Yo por qué? Sí, cuando fingiste ser un policía. Como dijo Sherlock Holmes,
Cuando se ha eliminado lo imposible, lo que queda, por muy improbable que sea, es la verdad. No olvidemos que yo soy actor. No me eche a reír de milagro. Por favor, que no haya rencillas ahora que ya no tendré que seguir merodeando por el bosque con la cara llena de maquillaje. Pobre Penny. La verdad es que le cogí cariño. Oh. Es ella. Me vengaré. Ha ha ha.